Hay personas que prefieren no hablar de su historia, que prefieren no mirar el pasado como una autoexigencia. Pero está bueno escuchar parte de lo que han pasado para entender este presente y para entender su manera de actuar, de ser. Y está bueno cuando vos descubrís en esa historia de vida determinados puntos donde el destino juega su carta, donde parece que todo se da por casualidad y no hay causalidades que no se pueden explicar y el ser humano prefiere llamarle suerte o destino. Estaría bueno investigar sobre eso, pero no es el punto, más allá de que esta persona lo tiene. Siendo de tan lejos, estar tan ligado a Santiago del Estero, al punto de que habrá muchos santiagueños que los reconocen como tal. Él expresa su amor a esta provincia, pero no olvida sus raíces. Hoy vamos a escuchar una historia de vida bastante particular, que atrapa por determinados momentos, por el apoyo y sobre todo porque a pesar de representar ser alguien serio y que en todo momento se maneja con su cerebro, tiene un corazón enorme y eso lo ha llevado a donde está hoy. Me dijo, es la vida y no la vi más. Volvió una noche, nunca la olvido, con la mirada triste. Bueno, vamos a recibir un hombre que tengo el gusto de conocerlo, estuvo en otros programas, le hice una nota. Hoy identificado con el básquet femenino, pero que tiene su historia aparte y es lindo conocerla. Más allá que fuera de cámara me dice, ¿de qué vamos a hablar? Le digo de vos. ¿Estás seguro? ¿Te parece? ¿Cómo que no? ¿Cómo estás, Mauricio Pedemonte? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, uno, qué sé yo, por ahí ve muy natural su historia, pero si a vos te parece, acá estamos. ¿Te cuesta hablar de tu historia y de vos? A mí me pasa algo que no sé si serán los tiempos que corren o qué, que o la mentalidad que te crea el deporte de que siempre tenés que ir por más de lo que pasó, ya pasó y vas por más. Me cuesta detenerme un poco a hacer una retrospectiva. Por ahí, nada, por las noches, viste, cuando te vas a dormir, nada, cerrás los ojos y pensás en el día que tuviste y bueno, y a lo mejor vas un poquito más atrás, lo que estás transitando, pero cuesta abstraerse del día a día. Así que nunca, o sea, No me quedo sentado en lo que viví, sino que estoy siempre pensando en lo que viene. A lo mejor también es un poco, es la función que me toca desempeñar, que siempre tengo que estar pensando un poquito más adelante, un pasito más adelantado. Entonces, bueno, por ahí cuesta, yo sé que no es bueno tampoco, pero cuesta vivir en el presente y más en el pasado. Sin duda, digamos que básicamente tratás de no agarrarte por ahí de las glorias o los laureles del pasado y siempre mirando al frente. Obvio, no me gusta quedarme en el cuadro. Esto es un poco mi forma de vida, ¿viste? Soy muy inquieto. No me gusta quedarme sentado con lo logrado, con lo vivido, voy por más. Preguntas existenciales surgen un montón, ¿viste? ¿A dónde vas? ¿Por qué tan rápido? ¿Y qué esta velocidad? ¿Por qué no detenés un poco? Y bueno, esas son las preguntas que nos hacemos, pero nada, qué sé yo, por ahí cuesta, por ahí tomás conciencia y bajás un poquito, bueno, ahí estamos, transitando, navegando en esta vida. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Está bien, bueno, hoy lo que te voy a proponer es, no vas a cerrar los ojos, por supuesto, pero sí, imagínate eso y vamos a mirar, pero mucho más allá. Dale. Cuando empezaste, pero digo cuando empezaste, cuando eras niño. Bueno,
Cuando era niño, todo está relacionado, todo tiene un hilo conductor que es el deporte, que es este básquetbol que hoy aún vivo. Yo nazco en Mendoza en el año 1970, en una familia de deportistas. Mi abuelo fundador de un club que se llama Atenas. Mi abuelo tuvo cuatro hijos, los hermanos de mi papá. Mi papá es el segundo de esos cuatro hermanos y siempre relacionados con el básquet. Los cuatro hermanos jugaron. El club aún sigue existiendo, Atenas Sport Club, ahí en Mendoza. Yo hice mis divisiones inferiores ahí, jugué muchos años ahí, aún viviendo lejos de ahí. Mi viejo vivía enfrente del club, pero en el año 76, logra que le dieran una casa un poco más alejada de donde él vivía. Bueno, yo me tuve que trasladar hasta Godoy Cruz. Este club del que yo te hablo es en Guaymallén. No son grandes distancias, pero cuando sos chico, sí, unos 15 kilómetros, recorridas en colectivo, qué sé yo, parecen largas, parecen lejanas. Aún así, hacía, interminables horas en micro después de la escuela. Mi viejo me acercaba para el club cuando era chico, y bueno, estaba con él, yo lo seguía. La típica historia del hijo que sigue al padre en sus actividades. Mi viejo jugaba y yo lo iba a ver, y nada, yo lo recuerdo que tengo de esa época era que sentía muchos gritos, qué sé yo, por ahí me daba vuelta y lo veía jugando a mi papá, pero yo estaba jugando con mis amigos en la canchita de al lado. Claro, estabas en tu mundo. Estaba en mi mundo con mis amigos, con los hijos de los otros compañeros de mi papá. Y empecé a crecer, fui creciendo. Siempre me gustó estar ligado. En los veranos iba para otros clubes que tenían pileta, este club que te digo, Atenas. Es un club de barrio, lo llevo en el corazón, un club muy muy humilde. Tenían una instalación, solamente una cancha de básquet. Entonces por ahí en el verano, era mucho calor, era abierto, ¿viste? Entonces buscaba algo que tuviera una pileta o que tuviera un poquito de sombra, qué sé yo. Entonces, podía acceder, mi papá me llevaba con el grupo familiar a un club que se llamaba YPF. Seguía mis mañanas y mis tardes jugando con mis amigos en ese club, pero ya jugábamos, jugaba un ratito y me metía a la pileta y volvía a jugar. Pero siempre al básquet. Siempre al básquet,